encuentro anual de residentes zarateños en Virginia, Estados Unidos. Hoy tenemos la grata satisfacción de contar con una de nuestras más grandes exponentes de nuestra música boliviana, la señora Enriqueta Ulloa. Bienvenida y un saludo a todos los residentes bolivianos, zarateños de manera particular, que residen en Estados Unidos, Bolivia y en otros países del mundo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que muy contenta de poder estar acá compartiendo con ustedes este momento. Yo sé que a ustedes les significa un año muy importante, el 2010, debido a que se conmemora el bicentenario de esta tierra maravillosa que es Tarata, una tierra de mucha historia que ha aportado con hombres y mujeres realmente que han servido para engrandecer lo que significa nuestro país. Yo estoy de alguna manera también patrocinada por los residentes tarateños que vengo a hacer esta gira en estos 33 años de canto que estamos llevando adelante. Entonces estoy con una gira por Estados Unidos y bueno, el próximo domingo tengo la presentación precisamente para los tarateños. Entonces, como les digo, contenta, agradecida con todos los tarateños porque en uno de los momentos más difíciles de mi vida hace 4 años atrás fue la familia Iriarte la que realmente me supo dar una mano y me asistió en un momento muy difícil cuando yo tuve un accidente de mis pies, ¿no? Entonces les tengo mucho cariño y obviamente me encanta Tarata, me encanta su gente y bueno, envío un saludo muy grande a través de este medio a todos los bolivianos, a todos los tarateños, estén donde estén, porque yo siempre digo, no necesariamente tienes que estar en la tierra para poder hacer patria y hacer engrandecer tu patria chiquita, sino que en cualquier parte del mundo tú nunca dejas de ser boliviano por sobre todo y las cosas buenas o malas que hagas redundan en función del crecimiento de lo que significa nuestra patria Bolivia, ¿no? Entonces, en ese sentido, reitero el agradecimiento por compartir este momento. Me encanta cómo son, los tarateños están unidos y que luchan siempre y trabajan para mejorar la tierra que los ha visto nacer. Muy pocas veces los bolivianos en el exterior podemos contar con artistas de la talla de usted. ¿Cómo se siente dejar nuestro país justamente en fechas como ahora, el 6 de agosto? En Cochabamba tenemos la festividad de la Virgen de Urcupiña y estar lejos de nuestra tierra. Bueno, es que es justo cuando en estas fiestas es cuando más requieren los bolivianos que están en otras partes del mundo. Por ejemplo, el anteaño pasado estuve en España y he tenido una presentación para el 6 de agosto, más de 10.000 personas en un parque. Entonces, nosotros, ya que por diferentes circunstancias los bolivianos no pueden retornar a la patria, entonces somos los artistas que la traemos, la patria, a través de la música, sobre todo en este mes de agosto, que es tan significativo para nosotros, y sobre todo para los católicos, para los que creemos y somos devotos de la Virgen de Urcupiña, Chahuaya, o como ella se llame. Lo importante es que es la Madre de Dios y es la Madre Nuestra. Y nosotros como católicos, pues obviamente, festejando. Yo extraño mucho, por ejemplo, hoy día, ¿no?, que es el Día de la Virgen, porque yo suelo cantar cuando estoy en Bolivia, en la misa principal para la Virgen de Urcupiña, como que le he sacado un disco también para la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la vida de uno también, de tener que salir y no estar siempre cuando uno quisiera estar allá, pero bueno, hay que partirse a veces. Bueno, Holsack Televisión le quiere agradecer por la visita y no sé si tiene algún mensaje, algo que decir a todos los bolivianos, zarateños de manera particular que están en Estados Unidos y otros países como Argentina, España, donde también estoy seguro que gustan de su música. Bueno, simplemente decirles que Dios los cuide, los protege, que se cuiden y que, bueno, la verdad es que muchísimas gracias por su apoyo, porque si no fuera el apoyo de la gente, difícilmente podríamos estar con esta vigencia y este éxito durante estos 33 años de canto, que se dicen fácil,
pero realmente poder cumplir y hacer todo el trabajo que estamos haciendo con más de 30 producciones discográficas realmente es complicado, y si no fuera, reitero, el apoyo de la gente, difícilmente uno podría salir. Simplemente es ese mi mensaje, de fe, de esperanza, de muchísima unidad, y bueno, más allá de Chapacos, Cambas o Collas, por sobre todo somos bolivianos, y ese es nuestro mensaje, de mucho amor, de mucha unidad entre todos, absolutamente todos los bolivianos. Muchísimas gracias. A usted. Te amaré, te amaré con todo el corazón. Te querré, te querré, te querré con toda mi pasión. El amor, el amor, el amor que te doy. Ese amor que te doy es tan dulce, más dulce que el empaisao. La otra noche te vi por la plaza paseando del brazo con otra mujer, y te han visto bailando en los puris con toda pelada, siempre apechugao. Y en la playa del río Piraí con una curumi te vi. Aguirillo, te gusta la perra y estás igualito que el camapechí. Pero vos no querés comprender mi pasión, porque sos un aguirillo que soy. Y compartiendo con los amigos en un día de reunión de los tarateños, lo hago con mucho gusto. Y también envío unos saludos afectuosos para todos ustedes allá en nuestra yacta, en Bolivia, para estar próximamente con todos ustedes. Quiero un voto de aplausos para todos ustedes que han venido y llamen al resto. Y a las mujeres les gusta como sos. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho y nos encontramos en una próxima actividad.